Hola. XD, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí traigo otra creepypasta. Esta creepypasta está basada en otro sueño que tuve, así que espero que les guste. Creepypasta Minecraft, no estás solo en el mundo. Hola, ¿sabes quién soy? Probablemente no, pero yo sé quién eres, y sé lo que haces. Y lo sé porque te veo, vi cómo apareces de la nada en este mundo, vi cómo empiezas a romper árboles, construir tus herramientas, picar piedra, construir tu casa, cultivos, etc. Tú nunca me has visto, y probablemente nunca lo hagas, soy muy sigiloso y me aseguro bien de no estar en tu campo de visión. Por si alguien se lo pregunta, no puedo decirte quién o qué soy, porque yo tampoco lo sé. No tengo nombre, nadie me lo ha dado, tampoco tengo propósito, y tampoco nadie me ha creado. Solo sé que existo aquí desde que este mundo fue creado, he intentado hacer lo que tú haces, romper árboles, pero no puedo. También he intentado luchar contra monstruos, pero no puedo. También he intentado comunicarme contigo de alguna forma, pero no puedo. Ya sé que dije que no tengo ningún propósito, no es mi propósito observarte, aún así lo hago porque me siento muy solo. No puedo mostrarme ante ti, algo me lo impide, es más, siento que estaré en peligro si lo hago. Mientras más tiempo pasa, más veo cómo estás progresando. Me gustan tus construcciones, debo admitir que tienes talento para esto. También puedo ver el interior de tu casa, pero solo cuando te alejas de la casa, o cuando te desconectas. Cuando te desconectas, el tiempo se detiene, los animales dejan de moverse, el sol y la luna dejan de moverse, los monstruos desaparecen. Y yo soy el único, o lo único que puede moverse durante ese tiempo. La última vez que te vi fue hace años, ha pasado mucho tiempo desde que te desconectaste. Fue poco después de entrar a un portal y luego aparecer en tu cama, y luego colocar un huevo en un pedestal. A veces me pregunto qué te ha pasado, si estás bien o mal, vivo o muerto. Aunque estoy seguro de que te aburriste, tal vez empezaste otro mundo, o ahora juegas otra cosa. Algo más de lo que estoy seguro es que si borras este mundo yo dejaré de existir, me mataría si no lo sabrías, ¿cómo tú podrías saber que mi vida depende de este mundo? Por ahora solo estoy esperando tu regreso, o mi final. Sea lo que sea que vaya a pasar, aquí esperaré, al lado del huevo que dejaste.